VTR 6606 Thriller A Place to Die Part 1 Take 1. Ryan Marshall, Alexander Hay, John Turner y Glenn Edwards en Un Lugar para Morir. Maravilloso. No es tu primer hogar, tu primer consultorio. Sí, aunque... algo polvoso. No me interesa. Significa tanto la casa, la aldea, todo. Fuiste muy listo encontrándola. Te amo. Sí que tendrás éxito aquí. Ah, espera, querida.
Nadie sabrá que estoy aquí hasta que no quite la placa del doctor Sharp y coloque la mía. Tontería. Una aldea inglesa es como los pueblos pequeños de Norteamérica. Seguramente que ya saben la medida de tus zapatos. ¿Qué habrá allí? Ah, veamos. Este... Ah, es el consultorio. Ah... Oh. Y esta es la sala de espera. Ya quisiera verte sentado ahí con el estetoscopio colgado del cuello, como el doctor Kinder. Busquemos el recibidor. Muy bien, sígueme. Oh, discúlpame. Hay uno mayor arriba. Estás tan emocionado como yo. Puedo verlo por tu expresión. Sí, no sé. Es algo muy especial. Soy un médico citadino que quiso ser médico rural. Y esto es lo más alejado de una metrópoli que puedes hallar. Por fin soy yo mismo, Tessa. Completamente responsable al fin después de esos hospitales. Si te hubiese conocido entonces, apuesto a que eras tan sexy que no había enferma que se te resistiera. Mi pie. Oh, lo siento, linda. Descansa. ¿Estás bien? Doctor. ¿Quiere revisar mi pierna? Ah, será un placer. No, no, la otra. Lo siento, señora Nelson. Va contra la ética profesional. No se permite a un médico atender a su propia familia. Eres feliz. Quisiera que no hubiese sido el consultorio de otro médico, los muebles de otro médico. Pero sí, soy feliz. ¿Y tú? Hubiera querido que una hermosa escritora de Connecticut, con sus propios asuntos, aceptase casarse con un pobretón médico que quiere sepultarse en el corazón de la hermosa campiña inglesa. Yo amo la campiña inglesa, no te preocupes. Por la casa tengo planes. Ya veo esta habitación pintada toda de verde y los muros... ¡Oh! Lo siento. Lo siento mucho. ¿Qué van a pensar de mí? No sé qué decir. Soy el doctor Nelson y ella es mi esposa. Sí. Oh, eso lo sé bien. ¿Quién más iban a ser? Soy Beth Starling, señora. Era ama de llaves del doctor Sharp. No tiene por qué aceptarme, pero su esposo decía en su carta... Nos sentiremos felices de tenerla aquí. Francamente, no sé qué haría sin usted. Encantada de conocerla. Lamento el incidente. Mi esposa se rompió un tobillo durante la luna de miel, esquiando. Por eso llegamos antes aquí. En realidad, lamento mucho crearle un inconveniente. Yo soy quien debe avergonzarse de que hayan llegado y encontrado esto así. Usted y su pálida y dorada esposa, Luna. Oh, imagino la clase de ama de llaves que pensarán que soy. Será mejor que se sienten mientras yo les preparo un té. Gracias. Tía Beth, pienso ir al almacén y... Oh, lo siento. Oh, me pillaron infraganti. Ella es mi sobrina Jill, de Londres. ¿Qué tal? Hola. Mucho gusto. No los esperábamos, así que Jill dormía en la habitación de arriba, pero se marcha mañana. ¿Puedo marcharme enseguida? Solo tengo una maleta. No, eso no. No dormiremos ahí, ¿verdad, cariño? Claro que no. Puede quedarse todo el tiempo que desee. No será después de mañana. Mañana será luna llena y, además, la víspera de la Anunciación. Son ustedes muy amables. Bien, será mejor que me apresure. Estarán deseando ver el resto de la casa. Iré a prepararles esa taza de té. Gracias. Vamos. Nos veremos. Mientras yo esté aquí, no lo creo, ¿eh? Let's go and look at the bedroom. Dr. Nelson. Thank you.
Light tower. Bye. Bye, Jill. Goodbye. Jamás conocí a nadie que rompiera martillos tan rápido como tú. No soy yo quien los rompe, sino tú que los vendes rotos. ¿Habías escuchado algo semejante? No sacarás nada de él. Aún estás soñando con ese cazador furtivo que se escapó. No debieras perseguirlos con una escopeta, Love. No es correcto. Acusarlo de matar pájaros deja dinero. Además, no queremos mirones en el bosque el día de la Anunciación. Veamos. Ese limpiador que me pediste aún no llega. Dame lo que tengas. Este es bueno. Te gustará. Es el mejor. Lo probaré. ¿Tú qué opinas, Dan? Tú lo sabes muy bien. Ella vino cierto, a nosotros. Por eso lo digo. ¿Ella? Llegó. Ella está aquí. ¿Qué dices? La he visto. Aquí la... Let me see, Socks. Top right-hand drawer, darling. I told you. Why do women always have to say I told you? Ah, gracias al cielo, eso es todo. Como odio desempacar. Qué extraño. Mira, estaban ocultas detrás del cajón. Pudieron quedarse ahí para siempre. Ajá, cartas de amor, ¿eh? El doctor Sharp no era el soltero recalcitrante que todos creían. No, no es eso. Mira la dirección al respaldo. Son de él, no para él. ¿Con las estampillas correctas? Pero jamás enviadas. ¿Para qué escribiría cartas que no envió? No lo sé. Pero era algo excéntrico, según oí. Tal vez lo olvidó. Es posible, pero es muy extraño. Será mejor guardarlas y enviarlas a su albacea. Bien, bajaré al consultorio. Después de todo, inicio labores en unos cuantos días y tal vez haya alguien que se interese en mis servicios. Al menos eso espero. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? ¿Puedo ayudarla? No por el momento. Gracias. Buenos días. Es bueno volver a tener un doctor. ¿Cómo está, doctor? La aldea no era lo mismo sin un médico. Bruce, cariño.
Ven aquí, amor. Quiero presentarte a mis primeros pacientes. Ella es mi esposa, Tessa. Lo sabemos. Decíamos a su esposo, señora, lo bueno que es volver a tener un doctor aquí, y especialmente uno con una esposa como usted. Sí, es cierto. Gracias, son ustedes muy amables. Creo que seremos muy felices aquí. Voy a ir al almacén a comprar algunas cosas. ¿Cómo sigues de tu pie? Perfecto. Creo que a otros les prescribirías ejercicios. Fue un placer conocerlos. Les digo que es rubia y pálida como la luna y su pie izquierdo vendado. Oh, yo sé que tú eres nuestra guía plena de sabiduría, Nan, pero créeme, yo sé lo que vi. Me parece sumamente lógico. Bess lo sabe. No quiero decepcionarlos, pero hemos aguardado tanto y con tanta ansiedad que el corazón ve a veces lo que deseamos ver. ¡Llegó a sus oídos! ¡Lo escuchaste! ¿No es verdad, loco Nick? Es rubia, pálida como la luna y su pie izquierdo vendado, como fue prometido. Ha llegado aquí en paz. Todo está, Nick. Las marcas. En vísperas de la anunciación. La hora. ¡Y la luna! Los signos que debía mostrar. Omar, no me gusta esto. Mi querida señora Nelson, no debió molestarse. Yo puedo llevarle lo que desee. La señora Nelson, esposa del doctor, de quien les hablé. Lo sabemos. ¿Qué tal? Él es Job, el herrero. Señora Nelson. Hola. Seth es quien arregla nuestros jardines. Señora. ¿Qué tal? Love, el guardabosques. Señora Nelson. Encantada. Dan, el constructor. ¿Cómo está, señora? Hola. Belle es nuestra costurera. Si alguna vez quiere usted verse elegante. Señora Nelson. Hola. Nan, la maestra. Encantada. Y Bart y Jane. ¿Cómo están? Y él es Nick. Nick. Bien, ¿no? A ver qué puedes hacer con la señora Nelson. Niña, fantasmas. Recuerda que te conozco bien, ¿eh? Por favor. Ya lo sabes, dale lo mejor. ¿Cómo está su pie? Podríamos verlo aprovechando que está aquí. No, no, gracias, doctor. No me molesta. No tiene nada en realidad. Y creo que tampoco tiene nada en la garganta. Lo sé, lo sé. Todos estamos sanos. Solo venimos a ver al nuevo doctor. Y a su esposa. Correcto. ¿Algo más? No, creo que eso es todo. Gracias. Fue un placer servirla, señora Nelson. Un placer. Gracias. Es usted muy gentil. Nick.
Gracias. Es muy gentil de su parte. Adiós. Adiós, señora Nelson. Por aquí. Y bien, Nan. Ella es la persona esperada. ¿Quiere ponerla sobre la mesa, por favor? Fue muy gentil de su parte. Gracias. Hola. Gracias. No es el sitio más acogedor. No pudieron ser más gentiles en el almacén. Me presentaron a todo el mundo. Fui la comidilla de día. Yo tuve el mismo tratamiento. Ningún enfermo. Todos vinieron solo a conocerme mejor. Bruce, me da tanto gusto haber venido aquí. Es verdad, se los digo. Nos equivocamos hace un año. Y los años anteriores. Pero esta vez... ¡Esta vez, ¿eh, Nick? Luna llena y el día de la Anunciación juntos. Por eso vino ella. Es el jamás feliz, he soñado tanto con él. Te juro que es el día más feliz de mi vida. Seguro. Escucha, ¿ves? Hiciste bien en traer a tu sobrina. Tomará parte en el festival. Gracias, Pal. Vamos, Ed. Es curioso cómo todos cojean. Los tres viejos. Y lo más curioso es que ninguno de ellos me permitió ver sus pies. Ese que llaman el loco Nick cojea también. Es de nacimiento, supongo. En comunidades aisladas sucede. Heredan las mismas deficiencias convirtiéndose en una marca distintiva. Son personas maravillosas. Por supuesto, por eso son tan sensitivos. Pero no dejes que eso te preocupe. Buenas noches, señora Nelson. Buenas noches, doctor Nelson.
querida mía, no debería hacer eso, levantarse tan temprano como un pajarillo. Ahora tome asiento y descanse un poco. Yo prepararé su almuerzo. Vea lo que encontré en la despensa. Azafrán, hinojo, pie de bruja, romero... Ajá. ¿Ruda? Ruda. Obsequio de los hombrecillos, sin duda. Ah, señora Darling. Es usted un personaje especial en esta aldea y debe saberlo. No sabe lo que significa para nosotros. Estamos tan agradecidos. Yo diría que a los hombrecillos les gustaría verla con flores en sus cabellos. Hermosa me vería yo con esto por la mañana. Oh, señora, espero no haberla ofendido. No, claro que no. Sería más hermoso en la pajarera del jardín. Yo la dejaría dentro de la casa. Usted debería saberlo. Oh, buenos días. Buenos días. Buenos días, Jill. El almuerzo estará listo en 5 minutos. Solo café para mí, tía. Me alegra volver a la ciudad mañana. Esa música volvió a despertarme. ¿Música? ¿No la escuchó? Sonaba como si estuviera en el corazón del bosque. Parecía una flauta o no sé qué instrumento. Así que música en el bosque. No me digas que tenemos una orquesta a medianoche. Quiero preguntarte algo. ¿Qué se supone que es esto? Ajo. ¿Qué? Ajo. Es algo que los doctores no deben comer cuando van a besar a sus esposas. O a sus pacientes. Pero no comprendo qué hace aquí. No lo sé. Tal vez al doctor Sharp le gustaba cocinar. Listo. Ahora no me digas que no tienes con qué escribir tus notas, ¿sí? Oh. Bruce. Mira, ¿qué es esto? Parece un maletín de instrumental. Se me ocurre que tal vez tenga suerte y encuentre algo que no tenga. Un crucifijo. Creo que también debo ser doctor de almas. Parece que era un hombre muy especial. Mis pacientes pensarán lo mismo de mí si no abro ya el consultorio. Creo que comienzan a llegar. Vamos, deprisa. Buenos días, doctor. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días, señora. Buenos días. Para ustedes dos, de nuestros corazones, un poco de nosotros. No sé qué decir. Gracias. Permite que no, yo... No, deje, yo lo haré. Pero no hay nada que yo pueda comprar para ellos... ¿Algo que les guste? Oh, no, señora mía. Nadie hace nada para buscar su agradecimiento. Sí,
Pero de donde yo vengo, es costumbre el intercambio de obsequios entre vecinos. Y ustedes me han dado tanto. Oh, no, 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 no. Gracias. Bart, tienes que prometerme... ¡Ni siquiera me toques! Nada tienes que ver con esto. Jamás quisiste unirte a nosotros. Y ahora, mírate. Vuelva a hacer un esfuerzo. Solo trate de oponer resistencia. ¿Volvió a doler? Así es. Muy bien. Puede vestirse. ¿Usted es guardabosques? Efectivamente. ¿Dispara con escopeta? Un poco. ¿Con qué hombro? El derecho. Entiendo. Un simple malestar profesional. De tener otra ocupación podría pensarse en una artritis. Por otra parte, su salud es magnífica, como todos en esta aldea. ¿Qué le prescribía el doctor Sharp para esto? Nunca lo consulté. ¿Por qué no? No quise hacerlo. No confiaba en él, según parece. ¿Confiar? Claro que no. ¿Por qué? A nadie le gustaba. Intervenía mucho en los asuntos ajenos. Es difícil para un doctor evitar intervenir. Hay otras formas de hacerlo. ¿Qué tenían de malo sus métodos? Creo que su curiosidad no era saludable. Sí, comprendo. Haga preparar esto. Debe tomarlo con las comidas. Si le provoca malestar, suspéndalo enseguida y avíseme. Me gustaría verlo en 2 semanas. Bien. Habré sanado para entonces. Gracias, doctor. Reciba mis respetos. Y a su señora. Jamás has podido hablar. Pero todo lo comprendes. Nick. ¿Por qué son todos tan gentiles conmigo? Gracias. ¿Qué clase de hombre era el doctor Sharp? ¿Estaba en sus cabales cuando cayó de la escalera? Nick, ¿por qué guardaba el doctor Sharp un ajo entre sus instrumentos? Nick. Nick.
Nick, ¿por qué guardaba el doctor Sharp un crucifijo? Mira lo que... Después, querida, después. Debió ser del abuelo Benjamín. Las hacía para los chicos. ¿Pero qué está haciendo aquí? Luego, cariño, hablaremos de esto más tarde, ¿de acuerdo? Diferente al del hospital. En cierto modo, siento a esta gente totalmente mía. Todo ha cambiado. ¿Te das cuenta de que todo lo que aprendiste de la ciencia es tan solo sentido común? Bruce. Bruce. ¿De qué murió el doctor Sharp realmente? Bueno, al caer de la escalera, se rompió la nuca. Vamos, cariño, no estarás preocupada por esa inocente muñeca. Ya te lo dije, sentido común. Probablemente la olvidó alguna chiquilla de la aldea después de haberla roto y la ocultó dentro de la estufa. Claro, qué tonta soy. Vamos, linda, tranquilízate. Mañana será otro día de trabajo. ¿Está bien? Sí. Buenas noches, Bruce. Buenas noches. ¿Qué clase de fiesta es esa? Es por la Anunciación. Y un gran honor para ti el haber sido invitada.
Por amor de Dios, ven a ayudarme, Oliver. ¿El doctor y su esposa fueron invitados? Shh. Están muy cansados. Necesitan descansar. Ah, vamos, sí. Querido John, no logro entender por qué no contestas. Mi situación es desesperada. No puedo hablar por teléfono. Por favor, escribe o ven pronto. Tu amigo Oliver. Bruce, Bruce, por favor, despierta. ¿Qué ocurre? Bruce, mira esto. ¿Qué es esto? Son las cartas del doctor Sharp, pero ¿qué has hecho con ellas? No tenías ningún derecho a abrirlas, Tessa. Tenía dificultades, estaba loco de preocupación. Eso no te incumbe, ahora está muerto. Sí, pero quería saber qué le preocupaba. Tal vez su salud, sus inversiones, algún desastre imaginario. ¿Cómo saberlo? Es morboso leer las cartas de un muerto. Y también ilegal. Ahora, por favor, vuelve a la cama y trata de dormir. ¿De acuerdo? Oh, Bel, déjalo así. No quiero verme como la diosa de las flores. Quédate quieta. Es así como debe quedar esto. Ya conoces a Bel, es muy difícil de complacer. En cuanto a ti, Joe Fairfax. No sé quién anudó tu corbata. Pareces un pavo guardando el hacha. Bart, te suplico que... Jane, si deseas acompañaros, quítate de mi camino. Bien, ¿están todos listos? Sí, sí, claro. Solo nos falta Beth. ¿Y Jill? Permíteme, Jill. Por favor, Seth. Sí, encantado. Gracias, Jill. ¿A qué tienes, querida? Es la túnica más bella. ¿Túnica? Bueno, Jill, no creas que permitiremos ropa poco apropiada para una madrina. Y menos el día de la Anunciación. Claro que no. Y esto para tus hermosos cabellos. Ahora es tu turno, Dan. Anda. Y esto para tus hermosas rodillas. Y flores de azahar. Ya que llegaste antes que la novia. Sí. Lo siento, pero alguien tendrá que explicarme. Todo quedará explicado ahora. ¿Qué? ¿Qué dices?
Aguarde un momento. Habla el doctor Nelson. Lamento molestarle estas horas, pero debo informarle sobre un cadáver encontrado hace unos momentos. No soy forense. No tenemos médico forense en esta zona y tiene que suplirlo. En ese caso... Lo esperamos. Bien, lo que tarde en vestirme. Gracias. Increíble. Parece que por tradición soy también el médico forense. Alguien encontró un cadáver y ahora debo ir a verlo. Tal vez algún vago que murió de frío. Pero no comprendo por qué esto sucede siempre de noche. ¿Por qué no se le ocurrió morir de día? Bruce, no tardarás mucho, ¿verdad? Espero que no. ¿No será molesto para ti quedarte sola un tiempo? ¿Qué puede suceder en una vieja aldea inglesa? Además, Chile está arriba. Así me gusta. Ahora vuelve a la cama y duerme. Trataré de no despertarte al volver.
Guardaba un ajo aquí, ¿sabes? ¿Por qué guardaba el doctor Sharp un ajo? Nick, ¿eh? Nick, ¿por qué guardaba esto? ¿Eh? Dime, ¿por qué guardaba este crucifijo aquí? ¡Bruce! Oh, querida mía, ¿qué estás haciendo con esto? Qué extraña es usted, no debía actuar así. No sé si se extraña, pero por favor dígame qué sucede aquí. Vamos, vamos, querida, no lo tomes así. Ya es hora, eso es todo. Pasa de medianoche, ya es día de la anunciación. Nick vino a llevarla a la ceremonia, eso trataba de decirle. ¿Qué ceremonia? No quiero ir a ninguna. No sea obstinada. Ya sabe que tiene que ir. Es en el almacén. ¿Verdad? No, no iré a ninguna parte hasta que vuelva mi esposo. ¿Su esposo, querida mía? ¿Cuál de ellos? En mi casa. ¡Largo de aquí! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera! Está nerviosa la pobrecilla. Era de esperarse aún cuando sea nuestra señora. El cordial Lob. ¡No! 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 Bart, no te lo permitiré. Debí detenerte hace años. ¡No te atrevas! Tus manos no son dignas de tocar esto. Debiste detenerme. Solo porque eres mi esposa se permite tu presencia. Ya basta de llantos, mujer. Llegarán pronto. Y no quiero que lleguen y te vean lloriquear así. Ante un caso de locura criminal. Jamás vi nada igual. Yo sí lo vi, hace un año. También era rubia. Jamás encontramos nada. ¿La misma cosa? Exacta. ¿El cabello? Mi señora,
He trabajado en este vestido desde que tengo memoria. Y mi madre antes que yo. Este es el día más hermoso de mi vida. ¿Tessa? 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 Es la hora, mi señora. Adelante. Tenemos que seguir adelante o un gran peligro nos amenazará. Poseo suficientes evidencias de que hay adoradores del diablo en esta aldea desde hace siglos. Me he dado cuenta de que año con año la aldea se excita a la víspera del día de la Anunciación de Nuestra Señora. Ahora sé la razón. Por favor, no me creas loco. Una antigua profecía dice que un día, el año en el cual coincidan la luna llena con el día de la Anunciación, una novia de Satán llegará a la aldea. Ella será la señal postrera de aprobación de los poderes de la oscuridad. Ellos la conocerán por su apariencia. Ella deberá ser rubia y pálida como la luna y cojear del pie izquierdo, como muchos de mis pacientes lo hacen. Creo que jamás descubriré el por qué deberá contraer matrimonio con Satanás el día de la Anunciación. Tampoco puedo imaginarme cómo será eso. Y cuando todos acepten la muerte en sus manos, Satanás concederá a la aldea un eterno poder satánico. Todo esto parece absurdo, lo sé. Esta novia de Satanás simplemente jamás llegará. Pero lo que realmente me preocupa es ese requerimiento de la profecía de que aquellos años cuando coincida la luna llena con el día de la Anunciación, una joven mujer deberá ser sacrificada. Sea que la novia de Satanás llegue o no. Y si acaso llegase, la mujer será recompensada nombrando la madrina de bodas
en forma muy especial, ya que su sangre servirá para revitalizar a la aldea. El día de la Anunciación coincide con la luna llena este año. Temo que los aldeanos ya sepan de mi conocimiento. Esta mañana encontré una muñeca con el cuello roto en la puerta posterior. Intenté destruirla, pero es incombustible. ¿Dónde? ¿Dónde? Traicionamos el juramento. Es una impostora. Conoce nuestros misterios. No podemos dejar que viva. Debe morir sacrificada. Acércate a mí. Congénita. Thank you.
Thank you.